En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. San Pablo decía en su primera carta a los Corintios, dice San Pablo, que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Él ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que son fuertes. Y así Él actúa, porque así Él quiso y así Él quiere actuar. Y esas palabras de San Pablo se dieron perfectamente en la vida de San Juan María Vianney, cuya memoria celebramos hoy. El santo cura de Ars, ya desde los 17 años de su vida, ya quiere consagrar su vida a Dios en el sacerdocio y empezó los estudios de sacerdocio. Pero en aquel tiempo, como hasta hoy, la formación para ser cura se fundamenta sobre todo en teología y filosofía. En aquel tiempo también una de las cosas importantes es el latín, que hay que estudiar también latín porque era el idioma eclesiástico. En latín se hacía todo y la celebración de la misa todo era en latín. Y al pobre San Juan María Vianney le cuesta mucho, ¿no?, asumir esto porque no le daba tanto. Y por esa limitación que él tiene, ¿no?, para los estudios, le dejaron del seminario porque no podía continuar, no tenía esa capacidad de estudiar. Y un cura le aceptó, el cura de Belley, ¿no?, es una pequeña ciudad de Francia, le aceptó y pues le preparó hasta el sacerdocio estando con él. Él le ayudó hasta que llegó a ser cura. Y ya después de ser ordenado, unos años, dos, tres después de la ordenación, estuve ahí en Belley con ese cura, pues le mandaron a un pueblecillo que se llama Ars. Ars era un pueblo pequeñito, ¿no?, de Francia, no está tan lejos de Lyon. Un pueblo que tal vez tenía alrededor de 200 habitantes, era un pueblo pequeñito, y le mandaron allí como párroco. Como era un pueblo que no importaba a nadie, no era tan gran cosa, y como él no le consideraban como alguien que tenía capacidad, pues le vamos a dejar ahí, pues para que ejerce su ministerio con esos. Pero antes de mandarlo ahí, el vicario general de esa diócesis le decía, en ese pueblo que te estamos mandando no hay mucho amor, pues tu tarea es intentar poner amor, intentar sembrar amor, intentar hacer germinar el amor. Eso es la encomienda que le dieron. Y eso ha sido, por providencia de Dios, una gran cosecha para la iglesia y un gran testimonio para la historia de la humanidad. Ese pequeño cura que no tenía capacidades intelectuales,
pero tenía lo más importante, la reputación de santidad. En esto se destacaba toda su vida, su trabajo pastoral y su reputación de santidad. Una vez le hicieron una entrevista a un abogado de Lyon que fue allí porque su fama de santidad ya empezaba a expandirse tanto en toda Francia que mucha gente se movía de muchos lugares lejos para ir a Ars, sobre todo por su dedicación a la pastoral de la confesión. Él pasaba muchísimas horas al día en el confesionario, el santo cura de Ars, confesaba a la gente. Y un día, un abogado de Lyon, que fue allí, de vuelta le hicieron esa entrevista. ¿Qué es lo que tú has visto ahí? ¿Por qué tanta gente va allí? ¿Qué es lo que tú has destacado? ¿Qué tiene Ars? ¿Qué tiene ese cura de importante? Y él dice, he visto a Dios en un hombre. He visto a Dios en un hombre, un pequeño hombre. ¡Qué santidad tenía el santo cura de Ars! Y eso es así como Dios actúa. ¿Por qué Dios tiene que hacerse hombre? ¿Por qué no ha elegido otra manera de salvarnos que asumir nuestra carne débil para venir a nosotros y llevar a cabo esa misión? Él lo ha querido así, y así Él actúa, eligiéndole débil para avergonzar a los fuertes, eligiendo a lo necio para avergonzar a los sabios. Y hoy, queridos hermanos, el santo cura de Ars nos deja una gran enseñanza, que es la intimidad con Cristo. Cuentan que él pasaba muchas horas, muchísimas horas también, delante del sagrario. Y eso es lo que atraía muchos fieles a la oración, viendo a su párroco rezar, ellos se ponían a rezar con él. Y él les decía que la oración no consiste, una buena oración no consiste en hablar mucho. Nosotros creemos en la presencia real de Cristo en el sagrario, en la Eucaristía. Pues desde esa fe, ábrete. Ábrete a su gracia. Ábrete al Señor y contémplale. Dile desde tu corazón lo que tienes y adórale a Él. No consiste la oración en hablar mucho, sino más bien en contemplar profundamente a Cristo que está presente por amor a nosotros en la Eucaristía, en el Sagrario. Pidamos al santo cura de Ars que nos ayude a nosotros también a ir luchando todos los días para poder poco a poco escalar el camino de la santidad, trabajando para que nuestra vida como cristiano refleja de verdad a Cristo, refleja de verdad la palabra de Dios. No busquemos, antes de echar mano a la obra que Dios nos ha dejado, no busquemos los medios grandes, lo que tú tienes a tu alcance, lo que eres, con lo que tú tienes, ponte a trabajar, ponte a luchar para poner en tierra esa semilla de su evangelio. Si nosotros no tenemos caballos y solamente tenemos bueyes, pues con esos bueyes hay que arar, parafraseando un dicho español. Con esos bueyes que tenemos hay que arar. No hay que esperar a los buenos caballos, a las buenas maquinarias. Eso es lo que eres. Lo poco que tú eres, lo poco que el Señor te ha dado, trabájalo. Trabájalo con esos ojos puestos en esa vida de santidad a la que el Señor nos llama. Pidámosle al santo cura de Ars que interceda por nosotros y especialmente por todos los sacerdotes que tienen esa tarea de la cura de almas, los párrocos, para que imitan su celo pastoral y dediquemos nuestra vida
para el bien de esas ovejas que el Señor nos ha dejado y ha puesto en nuestras manos. Que su gracia nos ayude. Hacemos un momento de oración en silencio.